Chiapas, Mexico. Mayan Indians. A poet warrior leading a peasant army. A controversial bishop. Now is our time, the Indian time. A confrontation with the modern world. On January 1st, 1994, thousands of armed Indian peasants seized eight cities in Chiapas, Mexico's southeastern state. The rebels' rallying cry, Basta ya, we've had enough. ¿Voy a poner la grabación o no le pongo? No, ya no. Bueno, no importa. ¿Así está bien? La gabardina. Listo. Buenas madrugadas, hoy es 1 de enero de 1996 y este es el programa especial del Sistema Zapatista de Televisión Intergaláctica. Estamos transmitiendo vía satélite a Oventic, en el municipio de San Andrés, Sacamachén de los Pobres. Bienvenido a Chiapas. ¿Lo encontró? Bien, suponga que sí. Chiapas es un estado completamente partido en dos, con amplias riquezas en electricidad, madera, petróleo y con una gran pobreza. En realidad lo que hacía el proceso de globalización mundial en el Tratado de Libre Comercio era eliminar una parte de esa población, aniquilándola, olvidándose de ella, borrándola de la faz de la tierra. Mayan people had linked their destiny with the soil long before the Spanish conquest. Indian farmers pray for forgiveness before they break the earth to plant corn. Their history is filled with stories of rebellion, attempts to protect indigenous land. Their heroes survive over time as myths to inspire future generations. Perhaps we have not yet discovered a proper way to measure time. El perro se abre los ojos a los 15 días. Y los indios están tapados su ojo durante 500 años. La Biblia habla de libertad, Jesucristo habla de libertad. Claro que las ideas no coinciden. Idea humana para dominar no coincide. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu. Reunidas las tribus de Israel. The Indians call him Tatik, revered father. The Vatican has charged him with doctrinal errors. His local enemies hurl bricks at his church and call him the Red Bishop, insinuating that he is responsible for promoting revolution. El más chiquito.
poquito de lema. Ah, son seis vos. ¿Cómo te llamas vos? Samuel. No me digas. Somos tocayo mío. Samuel Pérez García me llamo. Tanto gusto. Me vamos a pedir la bendición. Sí, ándale pues. Nomás que dejen la botella, si no la bendición no va a servir. Eso es pues. Ándale pues. Es desde el pobre, desde el humilde, desde el despreciado, de donde viene la posibilidad transformadora de la sociedad. Y es lo que Jesucristo mismo proclamó, que desde el pobre es donde viene la liberación. Y por eso Dios está ahí presente. Nuestro antepasado, tenemos nuestros dioses, es la tierra, el sol, el viento. ¿Por qué decimos que nuestra madre es la tierra? Porque ahí salen los alimentos. ¿Por qué decimos que es el dios el viento? Porque el viento es la que nos da la vida. Trajeron tantas culturas que no es nuestra cultura, vinieron de lejos. Sol simboliza la justicia para los pueblos mayas. Cada 100 años cada sol. Ahora para los pueblos mayas está amaneciendo. El sexto sol empezó en el mes de enero de 94. El despertador que venía profetizando los pueblos mayas se refería a los zapatistas. Nace para ellos como una organización militar de autodefensa frente a las guardias blancas. Son civiles armados con grado de impunidad total, que responden no a los mandos del gobierno o a las policías o las presidencias municipales, sino responden al mando, a las órdenes del finquero, del ganadero, del gran propietario. Esas fincas o esas extensiones de tierra se construyeron sobre el despojo a los pueblos indígenas, ¿no? Pues originalmente esas tierras son propiedad de los pueblos indígenas y fueron despojadas por medio de la fuerza en un proceso que tiene años. Entonces el hacendado se convierte en el juez, y ese juez o ese poder necesita un aparato policial. Entonces lo crea, los de confianza, sus capataces, reciben adiestramiento y armas, y ellos son los que reprimen, matan, asesinan, encarcelan, violan, secuestran, todo lo que hace una policía en un país latinoamericano. El problema agrario en Chiapas sigue resolviéndose con la cárcel. No pasa una semana sin que venga detenido uno o varios indígenas. ¿Cuáles son las acusaciones? Despojo, que quiere decir invasión de tierra, avijeato, robo de ganado, rebelión. Porque una cárcel en Chiapas, creo yo, por lo que he vivido, es un reflejo de lo que sucede en Chiapas y yendo más lejos en el país, ¿no? El campo no mejora en su nivel productivo y sí acaba por orillar a las comunidades, sobre todo a las comunidades indígenas, a la desesperación, y vuelve a recomponer el tejido social como si no hubiera habido una revolución. O sea, regresa el reloj de la historia a 1910. Can you prove that you own this field? Our village has owned this land since before history. We have a paper from the Spanish Crown. We have a paper from the Mexican Republic. Well, if this is true, you have no problem. My children, the courts will settle this. Courts? Do you know of any land suit that was ever won by country people? What is your name? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Mira, Zapata es un ejemplo de dignidad, por ejemplo. Zapata nos trae a la memoria lucha. Nos trae a la memoria la Revolución Mexicana en 1910.
nos trae alguien que nunca se dejó vencer y que si lo vencieron fue por traición. An illiterate peasant from the state of Morelos led his armies into battle against the old regime under the banner of freedom and land. General Emiliano Zapata engraved in law the protection of communally owned property in Article 27 of the Mexican Constitution. But in 1917, Zapata was assassinated. In 1934, President Lázaro Cárdenas finally delivered land to 2 million villagers and promised them the opportunity to acquire additional land for future generations. In 1992, to prepare Mexico for entrance into the Free Trade Agreement, President Salinas removed legal protection from communal holdings and ended all future land distribution. Entonces, al cambiar Salinas el artículo 27, lo que él tiene en la mente es decir, ¿cómo aseguro yo que alguien que preste a un, o que alguien se atreva a prestarle a un campesino? Yo ahorita le presto a un ejidatario y si no me paga no le puedo hacer nada. En cambio, si yo vuelvo propiedad privada a la tierra, si yo vuelvo un ejido, la vuelvo pequeña propiedad privada, el banco al prestar ya tiene la presión de las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo lograr que estos extremos inaceptables no continúen? Y a mí me parece que precisamente con la apertura de la economía logramos y exigimos mayor competencia entre las empresas y sus propietarios, menores márgenes también de utilidades, pero mayores oportunidades para el consumidor. El neoliberalismo es un gran actor, es un gran constructor de escenarios y de sueños falsos que se vuelven pesadillas, pero en un momento son sueños. Es la grandeza, es el primer mundo, es la riqueza, es McDonald's, es la hamburguesa, es la televisión, Hitachi. Quiero decir, un gran mercado mundial donde las naciones sean simplemente como tiendas o como malls, dicen los gringos. Entonces, en ese sentido, los estados nacionales cambian sus funciones de ser políticas a ser administrativas. Entonces el político en los países latinoamericanos y en concreto en México pasa de ser un político a un gerente de ventas y a ver a su país como una empresa, no como una nación. ¡No saques loco! La tierra, y no me refiero solo a la tierra en la que trabaja, sino la tierra en la que vive su comunidad, sus montañas, sus ríos, es el referente a su pasado histórico. Tapaban como tubérculo. Sí, son 8 niños que quedaron. Y como yo lo voy a estar tirando, me canso. Pero uno de tanto decía yo, mejor que él hubiera muerto eso. Hubiera quedado la mamá a cuidar sus hijos, a remendar, a lavar sus hijos. Yo ya no puedo, ya no muy puedo. Pero ahí sí, ni modo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Ahí va a pasar. ¿Dónde los voy a poner? Son mis nietecitos. Sí. Está pasando la vida. La organización a la que pertenecí en esa época fue prácticamente aniquilada poco tiempo después de que yo me integré como profesional a ella. Caí presa en un enfrentamiento con el ejército y estuve presa 7-8 meses. Otros compañeros habían muerto en Chiapas o habían desaparecido en Chiapas. No sabíamos qué había pasado con ellos y yo quería saber. Empecé primero en la selva, porque las últimas noticias que se habían tenido de los compañeros pues habían sido
en relación a que habían desaparecido en la selva. Y a partir de ahí conocimos a organizaciones que hacían labor solidaria con las comunidades indígenas y campesinas, y ahí me comprometí con ellos, me ligué con ellos y me quedé ahí. Yo sentía que no había podido terminar la carrera, que no había podido hacer nada de provecho finalmente. Había perdido a mi compañero, no tenía familia prácticamente. Bueno, era una persona que no tenía ningún tipo de obligación personal con nadie. Y ahí sentía que servía para algo, ¿no? Que podía llevar un poco de consuelo a esa gente. Cuando llega el primer grupo en 1983 y 84, nosotros estamos en la parte más selvática de la selva, en la región de Montes Azules, que es donde no llega nadie, te digo. Estamos hablando de un grupo de 4, de 5, de 6 gentes cuando crecía mucho, que se estaba repitiendo a sí mismo todo el día y toda la noche: estamos bien, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero no había ninguna otra cosa que te dijera que estaba bien. Es más, la montaña te estaba rechazando. Te mandaba el hambre, la enfermedad, la lluvia, el frío, la agresión de los animales, los insectos, todo eso te estaba diciendo: vete, vete, tú no tienes nada que hacer aquí. Y el mundo entero te lo estaba diciendo. Se estaba derrumbando el campo socialista, la vía armada estaba completamente desechada. Y tú estabas como loco ahí, trepado, soñando, porque esa es la verdad. Estaba soñando que lo que estabas haciendo iba a servir para algo, ¿no? Me mojé alguna vez y no me cuidé, y entonces me dio bronquitis y me vi muy mal, con fiebre y caminando y eso, bueno. Pero en general no me fui acostumbrando a la comida, o me acostumbré a estar enferma del estómago. Te tenías que cazar para comer. Y nos hacíamos humanos cuando nos juntábamos otra vez en torno a la hoguera y contábamos historias, chistes. O hacíamos pláticas, pues, de libros que habíamos leído o películas que nos acordábamos. Era como la forma que nos decíamos a nosotros mismos: somos seres humanos, no somos animales. Los compañeros llegaron en una época en la que los campesinos no tenían interés en las ideas que llevábamos nosotros. Nosotros llegamos sintiéndonos como que conocíamos la verdad, como que estábamos iluminados o algo parecido, por las ideas de justicia y de cambio social. Al principio nos veían con curiosidad y un poco de recelo, pero nos dejaban entrar. Teníamos una relación que con el tiempo se fue haciendo muy buena, ¿no? Fue conforme nos empezábamos a acercar a las comunidades, a partir del año 86, que empezamos ese contacto, ¿no? Ese es el segundo momento más definitivo del STLN, cuando deja de ser maestro y se convierte en alumno, cuando reconoce que cuando entra a las comunidades no entra a enseñar lo que debe ser una revolución, sino entra a aprender lo que es un movimiento social. En lugar de que el grupo guerrillero penetre las comunidades, que es lo clásico de la guerrilla, las comunidades empiezan a trasminar y a penetrar al grupo guerrillero hasta que lo copan. Es decir, hasta que la mayoría de ese grupo guerrillero son indígenas de las comunidades, desaparece la línea divisoria. Entonces el STLN se convierte de una organización político-militar en un movimiento social mayoritariamente indígena, que empieza en cuestión de meses a incorporar a decenas de miles de indígenas. Varios años después, algo así como 3 años después, embarazada, todos los miedos del mundo se me vinieron encima, ¿no? Y entonces sí quise regresar a la ciudad. Yo fui a un hospital de seguridad social y me atendieron muy mal. Entonces perdí al bebé en un embarazo normal, que había transcurrido bien. Pero el parto fue mal, porque pues era mi primer
embarazo, tenía 33 o 34 años, entonces fue difícil el parto y perdí al bebé. Aquí en el ejército pues no podemos tener hijos, pues en lugar de abrazar un niño, pues tienes que embrazar tu arma. Mi papá se da mucha cuenta que está muy explotado, que ya después llegó a saber la organización armada, el ejército zapatista. Ser miliciano es estar en tu casa y estar con tu familia. Y ser insurgente es separarte de tu familia, dejar tu casa. Me platicaron eso, entonces pues ya pensé cuál de esos me gustaba más, pues es ser insurgente. Es separar de mi familia y dejarlos. Y vengo a prepararse en el monte ya. Este es David, Ramona, Isaac, Felipe. Mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. Lo que hizo la reforma del artículo 27 fue orillar a un pueblo a la guerra, en este caso a los indígenas, porque olvidó que esta mercancía o esta tierra que querían convertir en mercancía en realidad era la historia de los pueblos indígenas. La historia no se puede convertir en una mercancía. Como dicen mis compañeros, es que la tierra es la vida. Si no tienes tierra, no estás muerto en vida, entonces ¿para qué vives? Mejor pelea y muere peleando, pues, pero no te quedes sin vida. Estamos hablando de 500 años que vamos así y ya es la hora de decir ya basta. Quiere decir, contra toda lógica teórica, política y militar, las comunidades toman una decisión histórica. Entonces es cuando las comunidades ordenan al EZLN que ataque las ciudades. La noche, la lluvia es nuestro amigo. En la noche es cuando la aprovechamos nosotros. Nosotros somos los hombres de la noche. Los otziles, los hombres murciélagos. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el cuerpo. For Miami, another for BBC of London, telling me what's going on there in Chiapas and in San Cristobal. And I look my watch, but it's not possible that the people know when nobody here in town knows what's going on, and there across the ocean they know what's going on here. Es un movimiento de insurrección.
esta guerra tan absurda de un ejército formado por miles de indígenas mal armados, mal entrenados, mal disciplinados, mal alimentados, mal equipados, que decide desafiar al mundo entero en la medida en que desafía el neoliberalismo, en este caso el Tratado de Libre Comercio. Esperamos pues de toda la sociedad mexicana una reacción favorable a que las causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas. So for me the only explanation is that the Zapatista movement, they have no bombs except one, bombs of information. Más bien queremos conocer lo que pasa en otras partes, cambio. La toma de San Cristóbal, la de Margaritas, la de Altamirano y de Ocosingo fue la misma, pero teníamos planeado hasta qué calle y en qué casa, a qué hora. Y salió, no sé cómo, pero salió. Y algunas que llevaban palos, sí, no pudo matar todo, pues. ¿Mataste a alguien, sí? Sí. Los soldados, pues, siempre mueren también. ¿Y qué pensaste cuando viste que moría alguien? Pues, me puse más tranquilo. Sí. Me puse más tranquilo porque a mis compañeros, pues, no murieron mucho, pues. Sí, pero muy poco. No es igual como los federales. Los federales tienen más armas que granadas, y nosotros no tenemos nada. Yo no podría ni siquiera mencionar como ejército a estas personas con la cara oculta. Y lo malo de esto es que tranquilamente se retiran, se quitan el uniforme, lo esconden y al rato o a los pocos minutos pueden regresar. Ya vestido de campesino. Y al día 5 por la tarde llegó el Ejército Federal. Fue un día de extraordinario silencio, de un ambiente así como de bastante miedo. El Ejército empezó a repartir despensa en la población y a la hora de que iban las familias a recibir su despensa, muchos de los hombres eran cogidos por los militares, torturados y llevados a Cerro Hueco. El ejército no salió a atacar a nadie ni a perseguir a nadie. Al ejército lo fueron a atacar a sus cuarteles. Y posteriormente, cuando el ejército salió a sus cuarteles, fue para ir a desalojar a las personas que estaban ocasionando disturbios, que estaban hostilizando a la población civil en algunas localidades de Chiapas. ¿Quién puede estar allá? El que le toque bombas allí, ¿quién quiere morirse así, humildemente?
queremos morir tan rápido, no sé, pues estamos, no sabemos si va a llegar los zapatistas y los militares. Tomando en cuenta el sentimiento y la opinión de la nación y por las propias convicciones del presidente de la República, con toda responsabilidad, he tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. El ejército mexicano garantizará la tranquilidad de los habitantes de estas ciudades y pueblos. Salimos con un volado que va a la vida o a la muerte, a la vida que era tan radical que significaba la caída del gobierno y la entrada de un gobierno de transición, o la muerte que nos hacían pedazos, ¿no? Nunca se nos ocurrió que la moneda no cayera, que apareciera esa otra fuerza, la fuerza de la sociedad, que dijera ni te aniquilamos ni tumbamos al gobierno. No podemos hacer la guerra y el enemigo tampoco nos la puede hacer y tenemos que hablar. Y empezamos a hablar como si estuviéramos tanteando el terreno, como camina uno en la montaña, decimos nosotros. Cuando tú no conoces el terreno empiezas a caminar despacio, a probar. Vamos a hablar con nuestros maestros. The battlefield shifted to the House of God. Both sides agreed on Bishop Ruiz as mediator. Volunteers offered the Zapatistas symbolic protection by forming circles outside the cathedral alongside the Red Cross and military police. The Zapatistas insisted on radical agrarian reforms, but refused to discuss the government's demand to disarm. The government ignored basic land issues that conflicted with its economic strategy. Yet, instead of exchanging rifle fire, the opponents now dueled with words. The first round of dialogue ended with questions. ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Simple y sencillamente, yo no entiendo por qué nos tenemos que matar. Yo no entiendo por qué tuvieron que mandar a indígenas con un palo disfrazado de arma para que lo matara el ejército. Yo no sería capaz de llevar a esta gente indígena a que lo maten. A mí se me hace estúpido. Nos achaca que nosotros estamos destruyendo sus costumbres. No, señores. Es que a veces el indígena ya le da vergüenza andar con los calzones que antiguamente tiene que andar como nosotros, porque piensa que nosotros discriminamos. Yo en mi caso, yo viví, nací entre indígenas. Y yo no me considero un sangre azul. Me considero un mexicano, un mestizo. Que, pues, bien o mal, vinieron los españoles y nos acabaron nuestra cultura. Y de ahí empezamos de cero otra vez. Yo creo que Marcos, pues, es un vocero del movimiento. El enigma para nosotros es quién está arriba. Hay intereses muy fuertes. El obispo de la diócesis de San Cristóbal descuidó, empezó a salir en algunas partes, en algunos, inclusive en el interior de México, llevando fotografías para decir que andaba el indígena muy marginado, falta de comida, mucha pobreza, ¿verdad? Y tengo conocimiento que le daban ayuda, pero esa ayuda nunca llegó a las manos del verdadero necesitado. Jeremías habla en contra de la acumulación. Dice, hay de aquellos que acumulan tierra sobre tierra, casa sobre casa, impidiendo a mi pueblo el que puedan vivir. No tienes más que dos actitudes, o la de insensibilidad
y complicidad con la injusticia o la de reaccionar ante esa situación. ¿No? La otra es inhumana. La segunda es no solamente cristiana, sino simplemente humana. Históricamente, primero fue la propiedad comunitaria. Inclusive todavía existe en nuestras comunidades indígenas documentación antigua que les fue respetada del tiempo anterior a la conquista, donde tenían la posesión comunal de la tierra. Feliciano is one of thousands of itinerant lay ministers who dedicates his life to bringing the scripture of liberation to Indian villagers in the Tzeltal language. De Virgen de Guadalupe, por medio de un sufrimiento, por medio de un de lumbayal guerra, lumbayal utsinel, hay unos hermanos de allí, chicote, de matatí. Y tantas mujeres, porque a veces los hombres no saben cuidar la vida. A veces empieza, dedican a tomar, dedican cualquier pensamiento que no era verdadero, falsas. Y por eso a veces los hombres mueren y a veces las mujeres quedan. Los que dejan sus lugares y los que se vayan a una ciudad, creo que van a cambiar de todo, porque los niños van creciendo en otra forma. Ya no es el costumbre del pueblo, sino que lo van cambiando. Llevan otro pensamiento. Cinco carabonos. Porque en una ciudad, bueno, hay trabajo, pero cualquier trabajo. Pero más que en una comunidad, sí, trabajo del campo, de todo del trabajo. 1910 apareció la Virgen de Guadalupe por medio de los sufrimientos, por medio del sufrimiento de mi hijo. Pero hay muchos hermanos están en esclavitud, hay muchos hermanos no nos respetan. Lo que planteaba la iglesia o plantea la iglesia entonces y ahora es que las comunidades tienen derecho a una vida digna, a mejores condiciones de vida, a un trato más justo, democrático, libre, pero que esas demandas deben conseguirse por medios pacíficos, por medio de movilizaciones. Y nosotros planteábamos que no, que ese camino ya estaba agotado, que las movilizaciones pacíficas no obtenían ningún resultado y acababan en la cárcel o en la tumba, que era necesario hacer algo más radical. Me sorprendió en la magnitud con que se dio. Conozco esa región. En agosto pasado, del 93, estuve precisamente en Margaritas, estuve en Ocosingo, estuve en Altamirano, estuve en Comitán. This man, chosen by Mexico's ruling party to be its next president, was assassinated while campaigning. Tens of millions of Mexicans witnessed the murder on television. Then came the aftershocks, cover-ups, more political assassinations, and revelations of corruption at the highest level. As government authority eroded, the Zapatistas tried to regain the political initiative. They invited supporters and sympathizers from all over the world to spend 3 days of dialogue with them. They built a convention center in the jungle at a place called Aguas Calientes. Un barco pirata, el único, el mejor. Un pirata es una ternura que explota fiera, es justicia incomprendida, es desconsolado amor, es beso robado, es sin descanso. More than 6,000 people came from Mexico and all parts of the world.
Were they pilgrims wandering toward an imaginary Mecca? Bandits, revolutionaries, Mexicans in search of a lost dream who wanted to build a ship invented in the jungle. Esta es una de las luchas más significativas que ha habido en la historia de México, particularmente en la historia de los pueblos indígenas de este país. Pásale. Desde el horizonte que abren fusiles y pasamontañas, sí se podía convocar a una reunión nacional en vísperas electorales y tener éxito. ¿Quieren un espejo? Unprecedented numbers of Chiapas Indians voted for the first time as if by casting a ballot they might bring a just order to the chaos that had engulfed the country. The PRI, the institutional revolutionary party that has governed for six decades, emerged victorious. Land-hungry peasants interpreted the vote as a signal that nothing would change. They seized over 100,000 acres. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por la tierra. Si ven un cerro que no está trabajado, no está cultivado, a eso no se lo invade. Quieren tierra ya cultivada, ¿verdad? Donde tenga ganado, cosechas, ¿verdad? No trabaja esa gente, no trabaja. Ya se acostumbró, pero hay gente que lo apoya. No estamos robando tierras, son de nosotros. Es de nuestro ejido. Pues sería tanto como echarle la culpa a ustedes de los territorios que nos quitaron a México, Texas, Nuevo México, Baja California. Culpa de aquellos, ¿verdad? No vamos a vivir de la historia. Posiblemente recordemos la historia, ¿no? Pero lo bueno. Scores of estate owners assembled in Tuxtla Gutiérrez, the capital of Chiapas, to demand that the government return or pay for their land. Some ranchers lost patience and tried to retake their property. In one instance, Jorge Cantor's cousin retook his land by force, killing a peasant in the process. Shortly after, Cantor's cousin was shot to death. Nos está costando mucho. Hay quienes estamos pagando un precio muy elevado con el patrimonio de toda la vida, con el trabajo de toda la vida de nuestros padres, con el pan de nuestros hijos. After the election, state security forces arrested suspected Zapatista sympathizers and evicted many peasants from the estates they had seized. The army claimed it had contained the Zapatista combat force. Then, in December 1994, the Zapatistas seized 38 municipalities in Chiapas. At the same time, the peso collapsed, the stock market crashed, and more evidence emerged of corruption in high places. In February 1995, President Ernesto Zedillo called a press conference. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas. Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos.
Marcos tiene de 30 a 35 años de edad, cursó hasta la preparatoria en el Instituto Cultural de Tampico, dirigido por jesuitas, y luego prosiguió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Por cuanto a su participación al lado del llamado subcomandante Marcos, expresa que lo conoció desde 1981 y participó, se dice, a su lado con el seudónimo de Esther, que utilizó hasta el año de 1983, ya que después optó por llamarse Elis. Es bajo ese nombre que participa más intensamente dentro del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo participación en sus maniobras y mandos hasta 1978. Y si algo es la cárcel, es el no cambio. La cárcel es permanecer como estás. No hay proyecto de futuro en la cárcel. Entonces, ese es el trato que nos están dando, es el trato que le están dando al país. Me tuvieron vendada todo el tiempo, incomunicada, me amenazaron, me sometieron a interrogatorios continuos, con ruido. Justificación por parte del gobierno era que el EZ preparaba ataques en otras partes del país, pero no solo eso, quería quitarle prestigio moral, digamos, al EZ. Entonces el gobierno dice, el EZ no es campesino, el EZ no es indígena, no es chapaneco, sino que son un pequeño grupo de blancos, universitarios, seguramente comunistas todos ellos, que son los que dirigen, los que engañan a los indios y engañan al país, ¿no? Entonces entre esos blancos estaba yo. ¿Qué quieres hacer? ¡Salir! He dispuesto que elementos del ejército mexicano coadyuven con la Procuraduría de la República en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y que efectúen patrullajes en distintos puntos del estado de Chiapas para prevenir actos de violencia. No tenemos comida. No hay alimentos. Pide a los niños lo que pide, no sabe si no hay la comida. Por eso los niños ahorita están flacos. Flaquitos de agua. Algunos ya murieron ya en la montaña por el hambre. No hay nada, no hay comer. Por los niñitos no hay nada que comer. Mataron pollos, mataron puercos, lo que hayan aquí, comieron todo, plátanos. Nada más lo cortan y lo dejan tirado, todo, todo. Aquí. Y además ahorita si llego en mi casa, aquí está una bomba. Y si vamos a cerrar las puertas así fuerte, pues ya va a tronar ya. Los federales cuando entran aquí, pues, rompiendo todo lo que hay. Lo hicieron chingo de desmadre aquí. Pues ya no hay que con qué trabajar ahorita. Nuestro maíz, frijol, lo botó todo. ¿Qué es lo que debemos? No matamos, no hicimos nada. Nosotros estamos aquí pobremente en nuestra casa, no tenemos nada. Y todavía nos vino a acabar. Ve la pobre gente, allá viene todo el grupo ahorita, ahí vienen todas las mujeres y familias, todo enfermo. No tenemos nada. No tenemos de qué comer, no tenemos maíz ni frijol. Y por eso ahorita me muero de coraje, Señor, me perdonen esto. Es la que nos cae mal ahorita, Señor. Porque ahorita sí, todos sabemos que vamos a morir porque Diosito nos va a presentar ahí todo lo que hizo el mundo. No porque es rico, que porque es gobierno, no va a morir. Todos vamos a morir, Señor. Ese grito encuentra empatía, se establece una misma frecuencia de comunicación con movimientos campesinos de otras partes del mundo. El mensaje del ejército zapatista se convierte en una advertencia a este proceso de globalización y que no puede olvidar una parte de sí mismo en cada proyecto que haga. Tiene que incorporar a su pasado y aquel que se olvida de la historia es alguien que lo tiene que pagar. ¿Cómo tú sientes pensando en tu pasado, en tu vida personal, tu familia? ¿Te conviene hablar de eso? No, la verdad no, porque no siento nada.
Marcos que todos conocen, el marco del pasamontaña, es algo que se construyó en torno a ese pasamontañas y que refleja un montón de aspiraciones y no tiene nada que ver con la gente que está atrás del pasamontaña, ¿no? Pero alguien está detrás del pasamontaña, esa es la verdad. Marcos is gay in San Francisco, black in South Africa, Palestinian in Israel, Jew in Germany, pacifist in Bosnia, woman alone in the metro at 10 p.m., campesino without land, unemployed worker, Marcos is all the minorities saying enough. Patagonia, all the Indian communities came here to say, we are here. Now is our time. I was believing that we were already killed. Now I know that we became subjects of our history. Will take long time, it's a long process. But now is our time. Now came in Latin America and in the world the Indian time. In spite of our guns, there is not a threat against the United States. Even a threat against the Mexican government. Our guns is only a kind of say, here we are. We are not terrorists, we don't have nuclear bombs. We are making one prophecy to the American people. His future problems is in Mexico. And to solve these problems, you must help the Mexican people.
I repeat, not the Mexican government, but the Mexican people. ¿Quién sabe qué salió hecho? A ver si me dije todo al revés. O alguien empezó a hacer un guión sobre ese libro para... Pero por supuesto ha fracasado, nadie lo quiere filmar. Dice que tienen que esperar a que me muera. Porque no saben si me voy a vender o me van a matar. Entonces no saben si me van a presentar como uno bueno o uno malo. Tienen que decidir eso. Así les dijeron en Hollywood. En Hollywood. You know, we spoke today of this Shadows and Tender Fury, the book. It translated my works. They're supposed to make a film about it, I hear. But I'm sure it's going to fail. Before a film is going to work, they're going to have to wait until I die. Because they don't know if I'm going to sell out or they're going to kill me. If they're going to show me as a white hat or a black hat. That's the way it goes in Hollywood.